Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a darle al Doom. Acompañado la incondicional, la jefa Mblue 9. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Vamos a hacerle daño y vamos a darle. ¿Qué pasa, Yus? ¿Cómo estamos? Vamos a iniciar otra vez directo. La jefa quería ver el Doom. Pues vamos a darle candela. Son feroces, brutales, despiadados. Pero tú serás peor. Se me oye bien, ¿y eso, no? Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. Hay que contener esto. A todos los teléfonos. La armadura. Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite Resox vuelva a estar activo. Bienvenido. Soy el Dr. Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos. El arma, que no la vas a necesitar, compañero. Pues una escopeta, ¿no? Así. A ver, monstruos. Poseídos. Pues ni dan mal. Vamos a ver. Presencia de monstruos y niveles peligrosos. Bloqueo activo. Vamos a empezar con los gore. Con la sangre por todas partes. ¿Eh?
Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Bloqueo activo. No podemos dejar que abandone este lugar. Podría estropearlo todo. Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas 24 horas, pero debes comprender. Buscaba únicamente beneficiar a la humanidad. Está claro que hemos perdido el control. Sí, pero te aseguro que merecía la pena poder venir. Lo bajo un poco. Vale, pues este es el mapita. Aquí estoy yo. Thank you.
servirán esos perros, ¿no? Te tengo a tope. Vale. Diego, aquí eres diferente, pero las mecánicas son las mismas. Sí, son las mismas. ¿Cuántas madres?
Yo vengo de allí. ¿Y eso? Jesús, ahí arriba. Descubre mapa, por lo que entiendo. ¿Qué coño? Sal de aquí. Cago en la puta. Hola. No sé lo que he hecho, ¿vale? Ya la liado. Claro, la liado. Pues tengo que iniciar. La que ha liado, pollito. Si no la lío, no soy yo. También. Parte de verdad tienes. ¿Verdad? Uh-huh. Venga. Inicia. No sé para qué ha abierto el Spotify, realmente. A ver. Se ha quedado por ahí. Ah, no, ya está ahí. Volvemos. Volvemos. Pasa nada. Como un desesperado. Muy mal. Así pasa. Y así pasa, exactamente. Campaña. Continuar, hombre. Está más rojo. Eso que la punta del rabo de un nene de 12 años, pues sí. Es lo que tiene estar en Marte. ¿Ves? Vale, vale, ¿dónde estamos? Tiramos esto. Y... bien. Escaneo, desbloquearlo. ¡Vamos! ¿Cómo? Mm-hmm. Vale. Aumenta la resistencia al entorno y al daño explosivo. Aumenta la capacidad.
¿Cuántos tengo? Tengo uno. Vamos a darle a este. ¿Cuántos cojones? Vale. O sea, hay que encontrar de esos para mejorar el traje. Subir como las personas civilizadas, no lo hago yo, saltando por todos lados. Thank you.
rojo. Bienvenido a la UAC. Llevamos 221 días sin accidentes. Que te calles. Sin incidentes. ¿Y esto qué es? Dios descansó al séptimo día. Pero imagina lo lejos que habría llegado si no lo hubiera hecho. La UAC aspira a la excelencia. Y por eso hemos implementado la semana laboral de 7 días. Ahora puedes alcanzar la grandeza junto a tus compañeros todos los días. Ojalá los logros no cesen nunca. Vamos. Bienvenido a la UAC. Llevamos 221 días sin accidentes. ¿Cómo que salió? E1M1. ¿No? Ah, que le tengo que dar al espacio. Vale, vale. Conoce a tu enemigo. ¿Y si no quiero? O sea, que se presente en todo caso. Hola, soy Vega, la inteligencia consciente asignada a Marte. Tras ejecutar diagnósticos en el traje de Pretor, parece que puedo activar desafíos opcionales que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes. He añadido un componente de rastreo a tu expediente. Realiza 5 ejecuciones distintas a poseídos y encuentra 3 enemigos. Vale. Eso para... Suministro desactivado. Entradas no operativas. Suministro desactivado. Entradas no operativas.
para vosotros también. Dar la puta cara, maricones. Esto no era lo mismo de antes. No. Prosigamos. Yo es que lo veo más tarde. Así que si te contesto, solo un segundo más tarde. Suministro activado. O encima Twitch, me va fatal. Creo en la honestidad. Especialmente ahora. Me sale cargando. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos los rumores, los Olivia Pugh, el portal del infierno, los demonios, todo es verdad. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Madre mía. Desde ahora. Pues lo que tú digas, cordón. ¿Voy a reventar gente? Pues nada, pues habrá que reventar. ¿Ves? Lo decía yo. Eso. Vamos. Esto. Eso. Creo en la honestidad. Especialmente ahora. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Madre mía. Bueno, todos los humores. Los sacrificios humanos. El portal del infierno. Los demonios. Todo los es demonios. Verdad. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van. El detalle es tronca. Creo en la honestidad. Especialmente. Mira, mira. Junto a ellos, igual que yo, en lo que pasa. Que pisa tenéis en su vino. Y se ha escuchado algo grande. Creo en la honestidad. Especialmente ahora. No se callará. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos son. Serás puñetazo en la boca. Te sentarás junto a ellos. En lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. ¿Dónde está? Desde. ¿Lo he volado? No lo he volado. Oh, sí, sí, sí lo he volado. Creo en la honestidad. Joder, que me cabe en la vida. ¿Qué quieres callar, muchacha? Momentos en este. Desesperación de mierda. Los sacrificios, el portal del infierno, los demonios, todo es verdad. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Desde ahora. Pero dejarlo y subir. Creo
creo en la honestidad. Joder, y vuelvo al sitio principal. Especialmente ahora, que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Espérate. Todos los rumores. La podré callar. Porque... Madre mía. Qué pesa. Los humanos. El portal del infierno. Los demonios. Todo es verdad. Todo es. Mis hermanos y hermanas del oro. Voy a soñar con... Serás el primero. Con el discurso. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Desde... Creo en la honestidad, especialmente ahora, que vas a vivir tus últimos momentos en el mundo. Oh, yeah. Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Bloqueo activo. Escogemos solo a Dominata. ¿Listo para progresar? ¿Enfrentarte a nuevos desafíos? ¿Convertirte en algo que nunca habías soñado? Habla con tu supervisor para ver si cumples con los requisitos de la cosecha de armas de este año. Esto va a ser divertido. El mundo cuenta con nosotros. ¿Cuánto te metes? ¡Acércate! ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! ¡Esta es la hora! Bueno, todo cierra tú. Si viendo yo ahora que cojas la moto. ¡Ay, no tengo munición! ¡Me cago en su puta madre! ¿Cogemos dos sierras?
En la UOC nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros empleados. Cada año escogemos solo a la flor y nata. ¿Listo para progresar? Acceso denegado. Se necesita un pase amarillo. En la UOC nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros empleados. Cada año escogemos solo a la flor. ¿Listo para progresar? ¿Enfrentarse con los desafíos? Sí, coño. A ver si no me muero otra vez. Tengo que ir a por esas cosas. Acceso no autorizado. Se dijo puta. Se ha metido ahí. Y yo no puedo entrar. Cuenta con nosotros. ¿Cuán comprometido estás? ¿Qué es
es donde he conseguido la... Entonces ahí no va a ser. Tampoco... Por donde digo yo. Forma se tiene que agachar el tío este. O no se agacha. No se ha ganado nada, como siempre, muy bien. Se necesita un pase amarillo. Reproducción completa. Vale, ¿y cómo entro aquí, tío? Decidme a luz, pues que está. A ver si. En la UCE nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros empleados. Escogemos solo a la Florina. Ahí te faltaba una llave, ¿sabes? Enfrentarte a nuevos desafíos. Sí, ¿no? O una clave, o... Sí, seguro. Ahí tienes escudo. He visto. En una puerta cerrada. Sí. ¿Ves? Llave. Si recupero algo de vida. Como soy así de subnormal, me la quito con las granadas. Vamos a ver. Sigo lo que he conseguido aquí. Me... ¡UAG! El mundo cuenta con nosotros. ¿Qué es eso? ¿Ese grito? Ahora lo verás. En la UAC nos enorgullecemos de cuidar bien. Hombre.
equípate la motosierra. En la UOC nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros empleados. Cada año, escogemos solo a la flor y nata. ¿Listo para progresar? ¿Enfrentarte a nuevos desafíos? ¿Convertirte en algo que nunca habías soñado? Habla con tu supervisor para ver si cumples con los requisitos de la cosecha de almas de este año. Me lo he pasado con la polla, tío. Ay, la virgen. Que la primera era para que te confiases. Claro. En la UOC nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros empleados. Cada año, escogemos solo a la flor y nata. ¿Listo para progresar? ¿Enfrentarte a nuevos desafíos? ¿Convertirte en algo que nunca habías soñado? Habla con tu supervisor para ver si cumples con los requisitos de la cosecha de almas de este. Entrar aquí, pero no sé cómo, tío. Corre. Acceso denegado. Se necesita un pase amarillo. Acceso denegado. Se necesita un pase amarillo. Ven aquí. Aquí entra, pero no puedo.
cosas. No puedo pasar. UAC. El mundo cuenta con nosotros. Aquí antes he encontrado una cosa. Mira una plantita. En la UAC nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros empleados. Cada año escogemos solo a... Entrando por la esta de... Está ahí... No tendrán nada, ¿no? Ahora no tiene ni cabeza. Yo no sé cómo aguanta. En la UC, yo no sé estaría pegando chillidos cada 2x3. ¿Eh? Y yo no sé cómo aguanta la tensión. Yo estaría pegando chillidos cada 2x3. Acceso denegado. Se necesita un pase amarillo. Estoy aquí. Yo soy esto. El mapa es una mierda, ¿eh? Así te lo digo. No hay Dios que se aclare con ese puto mapa. Vamos a ver. Me he dejado algo por algún lado. Fijo. Eso es la granada. Thank you.
si me he dejado algo, tío, pero... Pero... Sí. Vaya con cuidado. Muy bien. Esto no se abre. Un poco perdico, En la UOC nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros empleados. Cada año escogemos solo a la flor y nata. ¿Listo para progresar? Enfrentarte a nuevos desafíos. Tío más pesado. Bienvenido a la UOC. Vete a tomar por culo. Estoy perdido y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Aunque hay sangre. ¿Cómo? ¿Otra granada? Joder. Menos mal que tenía el agua. ¿Y si pego? ¿Cómo me puedo agachar, tío? ¡Ojo! ¡Ojo a la C! ¡Sí, señor! Que me lo habrán dicho. Me lo habrán dicho.
necesita un pase amarillo. ¡Bien, bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maravilloso, increíble, fantástico! Acceso denegado. Se necesita un pase amarillo. Vale, pues ya he avanzado y ya estoy en la zona nueva. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Uy, bo, qué susto me has dado, hijo! ¡Bravo también, presidente! Yeah. Rincones, coño. Presencia de movimiento eliminada. Cogerlo y pillo ascensor y le doy. Bien, hombre, bien. A la C se agacha, ¿vale? Decía yo, digo, tampoco tiene que ser difícil, ¿vale? Explosivo. Disparo explosivo, ¿no? Disparo explosivo. Oh yeah. Quita coño. Puto robot, tío. Por si acaso, ¿vale? Se va a levantar. Thank you.
Se mueve la gente. Cambio yo el modo de disparo. ¿Cómo cambio yo el modo de disparo de la... Bienvenido a la instalación de la UAC en Marte, ubicada en el vasto cráter de impacto del llano de Hess. Esta instalación de investigación y minería de última generación va más allá de los límites de la imaginación a diario. Como valioso empleado, tu lealtad es algo más que una simple dedicación a la UAC. Es una entrega plena al futuro de la humanidad. Gracias por tu servicio. Tensión, más tensión. Por favor. Pero no tienes ni agua, ¿no?
No, tengo más. Ese modo berserker, muerte, caos, destrucción, me suda los cojones todo, voy a puños. Dios, qué guapo. No sé por dónde tengo que ir. Estoy investigando, ¿vale? Ya te veo ya dando vueltas. Ay, no. ¿Por aquí he venido? ¿Ya fuera de la puerta? ¿He venido por aquí? He venido por aquí. No, yo he venido por abajo, ¿no?
de tirarme cosas, que es de mala educación. Joder, puta. Más pesado, tronco. Y tú también. Gorilaos, ¿eh? Ya te digo. Modo biconsulti. Era mío, hijo de puta.
tenemos cositas nuevas. Aumentamos 1-1-1, ¿no? Aumenta el efecto de los potenciadores. Uf, aumenta la capacidad del equipo y reduce el tiempo de recarga. El tío pesado ahí. O me lo cargo. Muerte, destrucción siempre. Soy la pequeña voz de tu conciencia. ¿Para que me maten? Mátalos a todos. Sí, para que me maten. Ah, no. ¡Hala! Correcto. Vale, la próxima me callo. Ya no te digo más nada en todo el juego. No pasa nada, ¿eh? A ver. Let me...
la escopeta, pero voy a ir con la ráfaga. Vale. Vale, venga, va. Ya no tengo nadie más, venga. No me lo creo. ¡Ah! ¡Qué putada! Vale, ya sé cómo cargármelos. Vale. LOL. Eso digo yo. LOL. LOL. Es que yo lo veo unos segundos más tarde. Claro, yo sé lo que te quejas, pero luego unos segundos veo lo que ha pasado. Oye, yo a ti te había matado, de puta. Sí, pero. Pero bueno. Joder, la bizquez. Vale. ¡Quieres ir! Si todo es morir un par de veces con los mismos tíos y ya está. Error 83. Contactar con el administrador. Estoy de fin de semana, lo siento mucho. Estamos a sábado. Hoy es sábado, ¿verdad? No sé en qué día vivo. Es sábado, ¿verdad? Sí, es sábado. Es un regalo. ¡Coño! ¡Acéptalo! Te dará fuerza y te ayudará en tu viaje si soportas el pico de energía. ¿Que no? Míralo. Mira cómo lo voy a soportar. Mira. ¡Qué potencia!
Ay. Más salud. Bien. Bien. Más salud. Buena. Estupendo. Vamos. Puta madre. ¡No! Lo que acabas de introducir en tu sistema es energía Arken pura. Parece sentarte bien. Voy a desbloquear el resto de las células de Arken de las instalaciones. Tiene que seleccionar que y es seleccionada la del medio. Han fallecido 61.337 miembros de la UAC. El 81% del recinto está bloqueado. La presencia demoníaca en los sistemas B es crítica. Según los registros del Dr. Hayden, la invasión comenzó en las instalaciones Lázaro. Al parecer, se activó una onda infernal que transformó al 64% de los empleados de la UAC en las criaturas que deambulan por las instalaciones. El resto murieron a manos de los demonios que Olivia Pierce liberó de sus celdas. Creo que debería disculparme por lo que ha sucedido aquí. Algunos de mis empleados han ido demasiado lejos. La causa de todo esto es Olivia, y creo que tendrás que ocuparte de ella. Tú tranquilo. El momento. Yo me encargo. Puede que no estés de acuerdo con nuestra investigación, pero debes saber esto. Explotamos el infierno y sus recursos porque era lo más conveniente para la humanidad. Lo que ves ahora en esta instalación es el precio del progreso. Pero eso ahora no importa. Si eres un robot, chaval. Hay una emergencia en la fundición. Los reguladores han sido destruidos y la temperatura del núcleo se está desestabilizando. Han invadido las instalaciones adyacentes. Si no reactivamos las turbinas de ventilación, no sobreviviremos a la fusión del núcleo. Antes no me dejaba, ahora sí me deja. Vale. No sé qué le he dado, sinceramente. No sé qué me ha aumentado. Soy así de gilipollas. Salud. ¿Armadura? Bueno, ahora lo puedo ver. A ver, que si eres tonto yo te quiero igual, ¿sabes? Ya, ya. Me consuela. Te quiero. Fusión del núcleo. ¿Cuánto llevas? Armadura, me he puesto. Llevo 1 hora y 48 minutos. ¿No? Parece que menos. Está guapo el juego. Está muy chulo. Pero yo empezaría a pegar gritos, sería un show. Cuando todo esto pase, tras ejecutar más diagnósticos en el traje detector activo, vale. Parece que puedo hacer que tu arsenal mejore más rápido si mido tu efectividad en combate. He añadido un rastreador al monitor de tu casco. La instalación no te permitirá acceder a la sala de turbinas, a menos que el nivel de amenaza demoníaca de la fundición baje. No se pueden desactivar nuestros sistemas de seguridad. Thank you.
acceso azul. Yo tenía acceso azul. Temperatura del núcleo en ascenso. Sí. Le doy a la salud, ¿vale? Gracias. Lo guapo es que me acaban de dar una y ya me están dando otra. O sea, me han oído decir que sois gilipollas y sois un normal. A ver, ¿eso puede significar lo que tú dices o que se viene algo gordo? Exactamente, eso es lo que... Que voto más por lo segundo. Sí. Bien. ¿Son bichos? Amenaza demoníaca reducida en un 25%. Venía por mí, Hay comisaria, alevosía y mucha mala leche. ¡Ojo! No creo de área. Tu intriga a la visión del agua. Thank you.
en algún sitio no está yendo. O algún sitio te falta o algo. En el suelo. Sí, ese tiene una movida de... No te tiro la coja. Una movida de... Reunimos. ¿Vale? Para encontrar cosas. Esto es un lado. Fuga de gas detectada. ¿Y ese puto bicho? Yo diciendo, pues ya me he equivocado de sitio, ¿sabes cuál te digo? Aumenta el efecto de potenciadores. O espero, aumenta la resistencia del entorno y al daño explosivo. ¿Tú qué dices, pu? Thank you.
del 1. Cuando un potenciador se agota, libera una onda explosiva que causa daño. Puta madre. ¿Qué es esto? Yo me siento en la cama a verte. Vale. Ahí no llego. La mano del colega. Acceso concedido. Fuga de gas detenida. Amenaza demoníaca reducida en un 50%. Respira otra vez. Todo más tranquilo, todo más tranquilo.
siento, he tenido la ruta. Mal rollo, Bueno, al fin y al cabo son demonios, ¿no? Sí, sí. Entonces, blanco y en botella. Momento que menos me la tenía que haber jugado. Ha muerto. Amenaza demoníaca reducida en un 50%. Tengo mejora de armas, hombre. Hombre. La que más utilizo es esta. Reduce el tiempo de recarga ante un disparo explosivo y otro. Vale. Aumenta el daño de la explosión. Elimina el tiempo de carga de un disparo explosivo. Vale. Mira táctica. Las balas disparadas causa daño adicional, los tiros en la cabeza. Pero eso de la mira solo lo puedes usar cuando hay un enemigo. Cuando hay 200 no puedes, no te da tiempo.
sin saber qué cojones es eso. Porque brilla y eso significa que lo puedo coger, pero... No tengo ni puta idea. Otro amarillo, tío. Mejórate las que más uses. Aunque usar todas, yo creo. Por la que creas que te sea más útil. Me cago en la puta, tío. ¡Coño! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Te mato. No es solo pegarte el puñetazo y matarte, no. Te aplasta. No, no, te pisa la cabeza. Te remata ahí bien. Por el caso que no puedo muerto, nada. Aquí mueres del todo. Qué bestia, tío. Está en un 50%. Mira, armadura. Vengo ahora, ¿vale? Vale. Tu entrega a la misión de la muerte.
estoy un poquito... ¿Qué? Un poco bastante. Vamos, hombre. Ya has rellenado tu formulario de desmembramiento. Amenaza demoníaca reducida en un 50%. Thank you.
joder. Concéntrate y entrégate. Recuerda, el consejo ciego siempre te vigila. Darme un segundo, gente, lo voy a dejar por aquí un segundo. Y ahora vengo. ¿Se acabó? Ah, vale. ¿Ha pasado algo? Vamos, señor.
Concéntrate y entrégate. Recuerda, el consejo ciego siempre te vigila. Concéntrate y entrégate. Un segundo, gente. Recuerda, el consejo ciego siempre te vigila. Concéntrate y entrégate. Vamos a ver. A seguir. ¿Dónde vas tú sin esta preciosidad? Recuerda, el consejo ciego siempre te vigila. Concéntrate y entrégate. Eso de que me ha dado por saltar, ¿sabes? Temperatura de inicio en ascenso.
amenaza demoníaca reducida en un 75%. En pedacitos un bicho de esos grandes. Debe ser la pura bola. Sí. ¿Cómo te levantes este con un puñetazo? ¿Verdad, compañero? Ya has rellenado tu formulario de desmembramiento y guardia accidental. Y es para recursos humanos. ¿Puede ayudar? Tu entrega a la misión de la UAC en Marte es la base de nuestro éxito. Junto a ti, estableceremos un nuevo paradigma y llevaremos a la humanidad a... Jessica de Recursos Humanos puede ayudarte. Puedes hablar, Tu entrega a la misión de la UAC en Marte es la base de nuestro éxito. Junto a ti, establecemos un grupo para que nos llevamos a la humanidad. ¿Ya has rellenado tu formulario de desmembramiento y muerte accidental? Jessica de Recursos Humanos puede ayudar. Quiero uno de los grandes. Tu entrega a la misión de la UAC es un máximo. Es un proyecto. Establecemos un nuevo paradigma y llevaremos a la humanidad. Jessica de Recursos Humanos. Mira, mira, mira. ¡Ah! Presencia demoníaca de más mínima es la base de nuestro éxito. Junto a ti, estableceremos un nuevo. Se han abierto las puertas de la sala de turbinas. Te pone en tensión constante, chaval. Esto es un lado.
mejor. Por lo menos. Son las 12 o una y te veo jugando. Hombre, no tanto. Si la presencia de muñeca reducida a niveles mínimamente seguros. Lo vio cancelado. Necesito munición, ¿eh? Se han abierto las puertas de la sala de turbinas. Thank you.
¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Y tengo otro! Se ha activado una sala de control principal por aquí cerca. Podría ser Olivia. Tengo uno, pero tengo tres de arma. ¿Cuál es la que más estoy usando? La que usas con ráfaga. Creo que es la que más usas. Porque es la que más mete. Pero que si quieres poner otra, pon otra, ¿eh? Que es lo mismo, tío. Cago en la puta, tío. No sé, el tiempo de recuperación. No, aquí está la 3. No sé, tío. Estoy indeciso. ¡No! Autorización Olivia Pierce, Alfa 402. Me ha bloqueado, Dr. Hayden. Toda la energía desviada a la torre Alfa.
que está intentando abrir el portal entre nuestro mundo y el de ellos. No podrías haberlo salvado de todos modos. Y se pira. Olivia es la única que puede controlar el sistema. Tendremos que desactivar la Torre Argent manualmente desde la superficie. Olivia está usando la torre para perforar un acceso a su mundo. Desactiva los filtros de inducción de la torre para evitar que abra el portal. La actividad interdimensional descontrolada es algo frecuente fuera de la base. Así que se recomienda a los trabajadores que vayan en grupo al aventurarse por la superficie. Volvemos a lo rojo. Aquí se viene otra vez. Gracias.
uso la escopeta de combate para eliminar 15 par antes de que se acabe el tiempo. Mira qué guapo. El alcance al que puedes absorber los objetos de los soldados. Salir. Ni tan mal, ¿no? Digo. Un regalo. En la pestaña runas puedes ver las runas disponibles y equiparlas también. Pues la única que tengo. Un metro de munición sería la polla, ¿eh? La cama no es buena, ¿eh? Lanza misiles. ¿Vas a cenar? Sí. Siempre.
poseído. Sin conocimiento. Solo estamos desactivando la torre de forma temporal. Debes extraer cada lente por separado. Suelta las bisagras con cuidado y podrás. Atención, contaminación energética detectada. No hace falta acabar con la producción de energía Argent. Las bisagras con cuidado. Sí, sí, sí. Thank you.
A ver, ¿qué me subo? Munición, ¿no? Ya me he subido salud y armadura. Munición.
Irrupción demoníaca detectada. Sigas. La energía infernal no se puede usar sin los filtros. Atención. Contaminación energética detectada. A destruir es más valioso que cualquier cosa que puedas imaginar. Es una fuente de energía perfecta e ilimitada.
hemos perdido la ruta. Perdón, me queda ver lo del presi. ¿Qué es el presi? Que han comprado más test y poca cosa más. Sí. Mascarillas y... ¿Y eso? Pero no, no han dicho más. No, bueno, están ellos. Y Wow también, para ti. Y Wow, ¿no? O Wow. Y papá. No, no. No ha dicho gran cosa, la verdad. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí. Si te has dado cuenta, pero tengo más munición. Sí, ya lo veo. Es que he ido por agua y justo he caído, que era hoy, a las 9. No, pues sí, no. Me quedo ahí a ver si decía algo más de la semana que viene. Algo interesante. No, algo más de la semana que viene, para ver cómo... Pues... Si volvemos o qué. Espérate tú. Visto lo visto. Yo pienso de estar en casita por lo menos un mes. Ya, por eso. Sí, pero si los jefes quieren que vuelva, no puedo decir que no. No, eso sí. Es para allá.
abrete, puta puerta. No se da uno. Mira, con cuidado. Atención, contaminación energética a niveles críticos. Pasamos décadas perfeccionando la ciencia y vendiéndosela a la humanidad. Equilibramos la energía del infierno con nuestra ciencia para hacerla útil y segura. Resolvimos una crisis energética que el mundo no sabía solucionar. ¡Funciona! ¡No puedes hacer esto! Está interesante esto. Sí. ¿Tienes hambre? No, la verdad. Pues entonces puedo esperar la cena. Ha muerto todo el expresidente del Madrid. No jodas, murió Zosan. Sí, llevaba ya unos días malo. Tenía muchas cosas también. Chaval, madre. Lo que ha dicho el presi, que si te paran los guardias y les dices que vas a trabajar y tal, tienes que presentar un papel, un certificado de que vas a trabajar. Sí. No sé. Supuestamente lo van a poner más chungo ahora. No sé. Pero... ya, no me espero nada. Solo sé que cuando esto acabe se va a liar muy parda. ¿Cómo? Que cuando esto acabe se va a liar muy parda. Sí, sí se va a liar.
voy a ir con el subfusil, ¿eh? Saco poco. Vale. Estoy mejorando el subfusil. Recuerda, los 12 del Consejo de los 9 siempre te vigilan. El daño causado con las propias armas. Esto vendría de puta madre. Por eso de. El brujo le medirá pulsación cuando esté cerca de zonas secretas. No sé yo. Reduce el tiempo de recarga del equipo. ¿Esto qué es? De. Salud se llenará al máximo de su capacidad. Tras. Cambio de arma más rápido. Esto me renta. Me quedan otros dos. Llevarlo todo al uno, ¿no? Más o menos. Vale. Si lo que quieres es detener la producción de energía, solo debes destruir este último filtro y la energía Argent dejará de existir en este sistema solar. Volveremos al punto de partida. Podría ser un poco más. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Olivia sigue viva. He detectado su patrón vital en la torre Argent. Ha quitado uno de los acumuladores de la base de la torre. Tiene un patrón energético característico que podemos rastrear. Muy bien. Entonces, ya no se puede hacer nada. No creo que te lo pases hoy este juego. No, no, ni de coña. La puta locura tantas horas. Una locura tantas horas. Ya llevo todo. Pues le voy a dar a guardar y salir. Y lo vamos a dejar por aquí. Porque yo me estoy quedando gilipollas. Un placer, como siempre. Muchas gracias, Pu, por estar aquí. No hay de qué. Y nada. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, Pedro. Chao.